Capítulo 8 de Kaguya-sama. Sí, perdón. Te quedaste en blanco. Me quedé pensando en el capítulo anterior. Aquí decimos la besó. No la besó. Ok, te dije. Ah, ella es nueva. Sí. Dani, pues atención. Con emoción de... ¡Ay! ¡Qué guapo! Con razón le gustó. Le gusta la familia entera a ella. Le gusta todo. Por un momento pensaba que estaba levitando. Ya dije, yo tiene poder. ¿Esto qué? La cuñada. La cuñada, sí. Sí, parece, ¿no? Estoy muy emocionada. Porque ya quiero ver. ¿Qué quieres ¿Qué, ver? O sea, ¿a qué viene ella? O sea, ¿qué drama va a traer? O sea, no sé, porque ahora son como ellos los consoladores del amor. Ah, los consoladores. Ah, no, sí. Oh. Eso, exacto, sí. Eso quiere. ¡Oh, hermanita! Que me llame hermana. Que te llame cuñado mejor. ¿Quién es atrás? Eso digo yo. Susto. Es el... No. No, ya le quito el protagonismo a ella. No. No, men. Ese ha sonado es, como ajá, sí. Ay, amor, ya me te he cansado, Nichon. Yo no hago esos sonidos cuando la gente me abraza, yo tampoco. Uy, pues. Qué emociones. Si se arrima tanto, no va a conseguir el amor de él. Kaguya. Ay, no. (Risa)
Es que Fuji es lo mejor. ¡No! ¡Sí! Así tiene que ser. Este es el drama que iba a traer ella. Es mejor amiga de ella. Ahí está el drama. ¿Ves? Es su mejor amiga, básicamente. Ya se lo dijo. No, todo lo que se está imaginando. Ay, Kaguya, te van a dejar fuera. Ya está. Va a haber muerte aquí. Uy, igual es que se lleva todo. ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Michael Jackson! ¡Uy! Va a haber celos por todas partes, ¿eh? Es que lo veo. Sí, pegamos el sándwich. Oh. ¿Hoy en día se lleva? Estamos en el siglo XXI. A ver, ¿qué le dice? Le va a decir que si quiere ir. Le va a decir algo de la muchacha. Es ella. ¿Por qué la pone nerviosa? A ver. ¿Por qué? ¿Cómo que la pone nerviosa? Ay, no, la chipeo. ¿Le impone? No, ¿por qué puedo, le impone? No puedo, las estoy chipeando. Yo mucho, también. Muy fuerte. Y a él lo dejo fuera. Él ya no. Ella sí. Tríos por todas partes. Ya es otra cosa esto. Se la pe todo.
Mentira. Mentira, ¿cómo hacen eso? Ay, no digan eso. No, no, muy bien, no fue un ejemplo. Muy mal, muy mal. El player, mira. Le da igual. Le gustan los shooters. ¿Cuánto drama por un examen? ¿Quién ganó? Ahí van a decir. Ahí están las notas. ¿Ella? ¿Él? Él. Fue la segunda ella, ¿verdad? Sí, pobrecita. Va a vomitar. ¡Ah! ¡La madre! Ella quedaron los dos primeros, ¿no? Sí, pero van a hacer otra cosa. Sigues exponiendo, vas a repetir curso. Oh, oh. Y si no me hacen, son como de ellos.
sé dónde leer, mucha beca. La va a ayudar ella, lo va a ayudar. No, qué miedo. Todo traumado lo tiene. Es que después de lo que pasó la otra vez, yo también estaría traumada. ¡No! ¿Lo ató? Me imaginé otra cosa, Perdón. Ponerlo a estudiar. Claro, si no, no estudia. ¿Y? O va a hacer una prueba a lo mejor. Lo va a poner a estudiar, es que es eso. Comiendo sardinas en lata. ¡Oh! Ay, no. ¿Pero tendrá algún precio eso? No, ahí está bien, si no. Porque es simpática. Empática, digo. Ya, pero nunca he sido simpática con él. Ya, pero y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. Es que es muy negativo, no quiere. Eso, a la cara. Eso. Métele ahí un golpe. Digo, no, platican. ¿Por qué se tiene que separar de él? Entiendo. Muy bien. No. Con esa cara.
Hazle caso, te está ayudando. Ay, qué bonito. Sí. Venga, que te está ayudando, la tienes ahí. Suspendió, que es lo importante. No, pero casi. Chica. Sí, me emocioné mucho. Sí, porque después no. Después, como que cambiaron completamente el tema. Pero sí. Pues a estudiar y todo el mundo, o sea, un 8, le pongo un 8. Un 8 me parece una buena nota. Hoy voy a hacer acá más. Me gustaría que la hermana de. La hermana del presidente saliera más a menudo. Sí. Para que ella intentara, como, acercarse un poquito más al. Al grupito, aunque no la veo yo en el grupito, son demasiado kawaiis y ya muy... No lo sé, la veo, pero estaría guay que se acercara un poquito más a ella.